Bienvenidos a un nuevo reportaje y en esta ocasión me encuentro en la cuna de las pupusas. Me refiero a Olocuilta, lugar donde nace este maravilloso platillo típico que nos enorgullece a todo El Salvador. En esta ocasión los reportajes de Osiel ha querido conocer un poco de historia y la fama que le dan los olocuiltenses a las pupusas. Así que no te muevas porque vamos a comenzar esta aventura. El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero. El Salvador, salsa clave me canta. El pueblo salvadoreño. Y en ese momento me encuentro con el señor Juan Antonio, que es la persona que toca las campanas de la iglesia San Juan Bautista de la ciudad de Olocuilta. A ver, dígame, don Juan, ¿de qué están hechas las campanas de esta iglesia? Bueno, tienen varios materiales, ¿verdad? Ajá, ¿entre cuáles? Entre oro, plata, cobre y más todavía, por eso suenan bonitos, ¿verdad? ¿Tienen mucho tiempo de estar aquí estas campanas? Bueno, yo tengo 37 años, ¿verdad? Y ya las conocía cuando estuve ya, tenía el conocimiento, ¿verdad? Sí. Pues, entonces me sonaba más evidentemente y las oía yo que estaba en la campaña ya, ¿verdad? Ma, en esta ocasión, señor, queremos que usted nos haga una demostración de cómo se tocan las campanas acá en Olocuilta. Olocuilta es uno de los municipios más reconocidos en todo El Salvador, ya que cuenta con una iglesia espectacular, que recibe a todas las personas que la visitan. Y en ese momento, ya que se nos ha dado la oportunidad de tocar las campanas de la iglesia de Olocuilta, vamos a ver cómo nos va. La mayor atracción de Olocuilta son sus pupusas, que con gran esfuerzo los salvadoreños la hemos convertido en el principal platillo típico de El Salvador. Y continuando con nuestro reportaje, hemos llegado a la pupusería Tania, donde nos encontramos con uno de los lugares más visitados por todas las personas que visitan Olocuilta. Así que acompáñenos a conocer el proceso de esta pupusa. Bueno, y aquí nos encontramos en el lugar donde nacen las pupusas en Olocuilta. Y me encuentro con la señora Roxana. A ver, explíqueme, ¿cuál es el proceso para hacer las pupusas, Roxana? Yo quiero hacer una, sinceramente, desde que vine a Olocuilta quiero hacer una pupusa por primera vez en mi vida, pero quiero que se me explique. ¿Cómo? ¿Sí lo va a hacer primero? Vale, agarro. O sea, ¿pongo mantén? Vale, pongo mantén. ¿La mano? Así. Ajá. ¿Qué lo va a hacer? Chicharrón. 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 Chicharrón con queso. Ah. Vale, pon el queso primero. Ah. ¿Ves? Agarro un poquito. Sí. Así. Así. Sí, ajá. Después lo hago. Tiene que hacer así. Así. Sí, lo tiene que hacer. Le hago un puñito. Sí. Lo voy cerrando. Podemos ver cómo se va cerrando la pupusa. Ajá, y después de cerrar. Ahí.
lo fue. Mire. ¿Qué le pegó? Sí, pero vamos a ver. Estamos haciendo un cuadro, usted, en vez de... ¿Así? Ajá. ¿Así? Vale, y ahora, yo me he fijado que desde que entramos acá, tiran las pupusas en la plancha. A ver, explícame, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué tiran las pupusas en la plancha? Aquí las hacemos tirar para que hagan bien la plancha. Más estilo. Ah, vaya. Vaya, vamos a ver. A mí me contaban de una pupusa que era muy famosa aquí en esta pupusería, ¿te lo cuentas? Es la loca. Y todos los sabores. Ah, ¿y quién es la loca? ¿Y por qué le pusieron la loca? ¿O alguien es la loca en este? No, en esta pupusería. Ah, o sea que aquí no hay ninguna. Entonces, ahora vamos a echar la pupusa a la plancha, pero quiero que me diga la técnica, ¿verdad? Para echarla. Sí, solo la tiro. Así. Ah, por cierto, aquí está mi pupusa. ¿Va? Va, ahí está el lugar. Casi se deshace toda. Entonces, muchas gracias por esta entrevista y de verdad que es muy interesante cómo hacen las pupusas aquí en Molocuita. Gracias. Según cuenta la historia, en este triángulo fue donde nacieron las famosas pupusas, que ahora en día son un orgullo salvadoreño, ya que nos caracteriza de muchos países. Es por eso que Olocuilta está lleno de mucha historia y de muchas cosas interesantes para todas las personas y turistas que se deciden a visitar este maravilloso pueblo. Bueno, le vamos a enviar un saludo a la gente que ve los programas los reportajes de Ociel, el servicio especial, y que sigue viniendo acá al pueblo de Olocuilta. Mire que tenemos un pueblo que es cachimbón, así al máximo. Así que de antemano le agradecemos muchísimo que esté viendo los reportajes de Ociel, ya que ellos dejan todo su empeño, todo su carisma para agradarlos a ustedes, para que conozca un pueblo más, para que se dé cuenta de lo que nosotros tenemos acá en Olocuilta. No solo las pupusitas, también la música. Como pueden observar, tenemos estación en circuito cerrado, se llama JD Radio, tu onda en circuito cerrado, completamente privada. Hemos quedado maravillados con lo hermoso que es Olocuilta. Definitivamente tú tienes que salir de tu casa y venir a visitar este maravilloso sitio turístico. Y sobre todo a comer las pupusas, que es lo que caracteriza a este bello lugar. Muchas gracias por haber visto este reportaje y nos vemos en una nueva aventura.
Y desde la cumbre de la iglesia San Juan, desde el pueblo de Olocuita, queremos lanzar los saludos especiales a nuestros amigos que nos siguen escribiendo en la fanpage de los reportajes de Ociel en Facebook. Comenzamos con Tony Aparicio hasta la ciudad de Cojutepeque, a Ácido Azul, que nos está sintonizando desde Estados Unidos. También a Aida Acevedo y Katherine Castellanos, que nos ven desde Hilo Vasco. Muchos saluditos, niñas, y muchas gracias por toda su fiel sintonía a los reportajes de Ociel. También quiero lanzar un saludo muy especial a una amiga que en lo personal yo quiero mucho, que es Fátima Cornejo, que actualmente es la reina de Hilo Vasco, que ganó el concurso, ¿verdad? Y con todas las reinas, así que muchas felicidades, Fátima, y sabes que te quiero mucho. Y en esta ocasión, como staff de los reportajes de Ociel, queremos solidarizarnos con la familia del joven Taylor Andrade, que en el reportaje anterior de La Costa del Sol, lo estuvimos saludando, pero que lastimosamente murió. Queremos que sepa la familia que Dios sabe por qué hace las cosas, y queremos que tengan sobre todo la paciencia y la resignación para poder llevar las cosas que Dios hace. Así como también queremos saludar a Linda Vargas, que era su novia. Darle nuestro más sentido pésame por la muerte de él y a toda la familia en general, de parte de todo el staff de los reportajes de Ociel. Todo el reportaje de Ociel y sobre todo todo el staff y las personas que te conocieron, Taylor Andrade, estamos contigo. No puedo levantar esto. Ya. Bienvenidos a una nueva aventura, y en esta ocasión me encuentro en... Que tiene que subir una gata. Conocer la historia y su cultura de Olocuilta. Vamos a conocer la historia y cultura de Olocuilta. Me refiero a Olocuilta, lugar donde nacen las famosas pupusas... Iba bien, va. Sí. Es que no digo dos veces pupusas. No. Sí digo dos veces pupusas. Bienvenidos a... Estoy bien peinado. Sí. Ah, yo sí. Cúrate animal. Tres, dos, uno. Alex. Y desde la cumbre de la iglesia... Volviendo y no volviendo y no volviendo. No, solo. Un saludito a todas las personas que te están viendo. ¿Cómo? No sé, a decirle un saludito para las personas que ven los reportajes de Ociel. Un saludito para las personas que ven los reportajes de Ociel. Decir los reportajes de Ociel. Vaya, mandale un saludito. Sí. Ajá, un saludito, decir. Un saludo. ¿Cómo? Un saludo. Un saludo para los para las personas que ven los reportajes de Ociel. ¿Cómo? Decir, un saludo para las personas que me vendes. Un saludo para la gente que me... Pero mira la cámara. Un saludo para las personas que me venden. Ay, gracias, Luis Mario. Cuídate un montón, me dice muchas gracias.